Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Nidia Martínez, soy psiquiatra y el día de hoy te voy a platicar sobre el trastorno narcisista de la personalidad. ¿Qué es el trastorno narcisista de la personalidad? Es un tipo de trastorno en el cual las personas presentan sentimientos de grandiosidad, de especialidad o superioridad que puede provocar disfunción en las relaciones interpersonales y en otras áreas de la vida diaria. Este trastorno puede presentar síntomas que complican las relaciones con los otros y además puede presentar comorbilidades médicas como son la depresión o el trastorno de consumo de sustancias. Es un diagnóstico difícil de realizar, por lo que tiene que ser hecho por un especialista. Vivir con este diagnóstico puede ser difícil, pero con ayuda podemos mejorar las relaciones con las personas y tener una vida que sea saludable y con relaciones significativas. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? El diagnóstico es muy variado, pero podemos encontrar algunas características centrales en este diagnóstico. Sobre todo, los sentimientos de grandeza, la necesidad de atención, la falta de empatía, los problemas en las relaciones interpersonales que hacen que éstas sean superficiales, entre otros síntomas. ¿Cómo se diagnostica? Es un trastorno complejo y con presentación muy variada, por lo que requiere de una entrevista hecha por un especialista. Y si el paciente cumple con ciertos criterios diagnósticos, sobre todo con las relaciones personales superficiales, podemos llegar a realizar este diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Se sugiere la psicoterapia como tratamiento principal para el trastorno narcisista de la personalidad. Las personas que tienen este diagnóstico pueden mejorar sus relaciones con los demás por medio de la psicoterapia, pueden hacer que los pensamientos de grandiosidad sean menos frecuentes o menos incómodos y pueden llevar una vida más significativa y plena por medio de este tratamiento. Los fármacos no suelen utilizarse en estas personas, pero si además se presenta un diagnóstico comórbido como es la depresión o la ansiedad, los fármacos se pueden utilizar para complementar el tratamiento. ¿Se puede prevenir? Como no sabemos la causa exacta, es imposible prevenirlo, pero existen algunas recomendaciones que pueden hacer más fácil su atención. Por ejemplo, acudir a terapia familiar, buscar consejería de algún terapeuta en caso de que crean que sea necesario, o buscar atención para la salud mental de los niños cuando sospechamos que hay algún problema. Espero que esta cápsula te haya sido de utilidad. Nos vemos.